el pueblo empezó a morir y el pueblo se dio cuenta de que había pecado delante de Dios. Entonces clamaron y dijeron: Moisés, clama a Dios para que esto no nos acontezca. Y Jehová oyó la oración de su siervo Moisés y le dijo: Moisés, levantarás una serpiente ardiente en el desierto, y todo pueblo hebreo que sea mordido mirará la serpiente y no verá la muerte, no morirá. Así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy en día la serpiente se llama adulterio. Hoy en día la serpiente se llama fornicación. Hoy en día la serpiente se llama drogadicción, se llama alcohol. Esta serpiente está mordiendo al pueblo entero, hermano querido. Y el veneno del pecado corre por las venas de un mundo sumergido en el pecado y la maldad. Y la palabra del Señor dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero te tengo una buena noticia: que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura continúa diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. Tú no puedes salvarte de tu pecado, tú no puedes luchar con tu pecado, tú no puedes luchar con tu maldad, estás cautivo del pecado. Pero Cristo en esta tarde puede cortarte las cadenas, puede hacerte una nueva criatura, puede hacerte una nueva ser. Porque de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Sigamos escuchando palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Dios bendiga a mi hermano Álvaro Reisman, que nos ha predicado la palabra del Señor. Amén. A su nombre. A su nombre. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Amigo querido, viene un mensaje poderoso, contundente para su alma, para su corazón, aleluya. Para que el Dios del cielo saque ese corazón de piedra y coloque un corazón de carne y haga reposar su Santo Espíritu dentro de usted, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amigo querido, no rechace este dulce llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le está llamando con amor, aleluya. Hoy le está llamando con amor para que usted venga a las plantas del Señor, aleluya. Por eso el pueblo del Señor se hace presente en esta plaza pública a decirte que Cristo, de que solamente Cristo. Gloria a Dios para siempre. Alabemos. Gloria a Dios para siempre. Thank you.
nombre. Levanten las manos al cielo, hermano querido, y denle toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Con esta misma alegría, amado hermano, vamos a recibir a nuestro pastor Hugo Albornoz, dándole toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le damos más palmas de alabanza al Señor, hermanos. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Nos paramos en este lugar, querido amigo, a predicar el Evangelio de Jesucristo, como ya lo han hecho nuestros hermanos que antecedían a este mensaje, hermanos y hermanas, predicando el Evangelio de Cristo Jesús en esta plaza. Porque el Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar a los perdidos. El Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar a los pecadores. El Señor nos salvó un día rescatando nuestras vidas en un hospital, en una cárcel, en una calle. El Señor nos recogió, tuvo misericordia. Y desde aquellos días no podemos hasta hoy quedarnos encerrados y guardar esto solamente para nosotros, sino que salimos con voluntad propia a las calles y por mandamiento del Señor en su palabra a gritar a los cuatro vientos y a todos los amigos que nos escuchan que Cristo quiere salvar tu vida, que así como nos salvó a nosotros, Dios puede tener misericordia de ti en esta tarde, que el Evangelio tiene poder para cambiar hasta el más vil pecador. Y que cuando uno viene a Cristo, Cristo lo transforma, Cristo lo cambia, Cristo lo cambia de la cabeza hasta los pies. Por eso dice la Escritura en segunda de Tesalonicense, mi amigo querido, perdón, primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo todas son ellas nuevas. Cuando uno viene a Cristo, todas las cosas comienzan de nuevo. Cuando uno viene a Cristo, es la cosa más maravillosa que puede haber. Dos aménes, gloria a Dios, pensé que iban a saltar de gozo ahí. Cuando uno viene a Cristo, es la cosa más maravillosa, hermano. ¿Sabe? Uno pasa de muerte a vida, dice la Biblia. Y hoy día conversábamos con este muchacho y con otro que tenemos allá. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Está por ahí sentado, y es el otro que teníamos allá. Entonces, santo es el Señor. Conversábamos con ellos y me decían ellos, pastor, pensás que nosotros estábamos en la calle y hoy día mire cómo nos tiene el Señor. Bañadito, afeitadito, con camisita, ordenadito. Y yo analizaba eso y decía, qué bueno es Dios, hermano. Dios, al que está botado en una calle, Dios lo restaura, lo transforma. Y es verdad, Dios le saca los vicios. Porque mire, solo nunca vas a poder. Usted va a tratar de ir, mi amigo querido, a una casa, a un centro de rehabilitación, pero si no es cristiano ese centro de rehabilitación, a los 6 meses o a los 7 meses, cuando te den la salida por primera vez, te vas a escapar y vas a seguir en los vicios. Pero cuando alguien viene a Cristo, la transformación es diferente. Porque la transformación, mi amigo querido, no es algo simplemente para mostrar a los demás, no es algo simplemente para agradar al que dirige la casa de acogida o la casa de rehabilitación. La transformación la hace Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón del hombre. Dios transforma el corazón del hombre de adentro hacia afuera. Y cuando Dios cambia al hombre, lo cambia por completo. Esa persona es una nueva criatura según la Escritura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Es lo que dice San Juan capítulo 3. Jesús frente a Nicodemo, o Nicodemo frente a Jesús. Un principal de los fariseos, un hombre estudioso de la ley. No era cualquiera, era un maestro de la ley. O sea, era un hombre, mi amigo querido, que estaba en el Sanedrín, donde estaban los más capos de la ley, los rabinos, los maestros. Y él dice que fue donde Jesús. Y cuando llegó donde Jesús, le dio a entender que había conversado con los demás, porque habló en plural, y dijo, maestro, sabemos. No dijo sé, dijo, sabemos que has venido de Dios.
Porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Nicodemo quería instaurar una conversación teológica con Cristo. Y quería hablar de su venida. Y quería hablar de cómo Dios estaba con él. Y quería que le explicara misterios. Y Cristo le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo: Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puedo o tendré que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Cristo dijo: si no naces de agua y de espíritu, un bautismo y el Espíritu Santo. Dos aménes, gloria a Dios. ¿Qué le pasó el día a los hermanos? ¿O ya se cansaron? ¿Qué? Oye, los que predicaron, alaben a Dios. Santo es el Señor. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Eso es una nueva criatura. ¿Y se acuerda que Cristo dijo? Bueno, Nicodemo dijo: ¿y cómo voy a entrar al vientre de mi madre siendo viejo? Y el Señor Jesucristo le empezó a explicar dos veces, le dijo, primero le dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Segunda vez le dice: si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y Nicodemo seguía con las preguntas, y Cristo le dijo: ¿cómo? Si yo preguntándote cosas terrenales, no las puedes responder, no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te explico las celestiales? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el hombre tiene la bendición, la oportunidad de venir al Evangelio, de venir a Cristo, entregar su vida. Y Dios hace borrón y cuenta nueva. Dice que arroja vuestros pecados y los lanza a lo más profundo de la mar. Y dice que nunca más se acuerda de ellos. Mire qué lindo es el Evangelio es maravilloso. ¿Cuántos saben que el Evangelio es maravilloso? El Evangelio le cambia la vida al drogadicto. El Evangelio le cambia la vida al borracho. El Evangelio le cambia la vida al homosexual. El Evangelio le cambia la vida a la ramera, a la prostituta. Dios le cambia la vida al degenerado. Dios le cambia la vida a cualquier persona que venga a él. Y le voy a decir algo más grande todavía. Porque algunos piensan que solo el Evangelio tiene poder para cambiar al drogadicto, al borracho, al que está en situación de calle. Algunos creen que el Evangelio solo tiene poder para cambiar a la ramera, al homosexual. Pero el Evangelio también tiene poder para cambiar el corazón del político ladrón. El Evangelio también tiene poder para cambiar el corazón del rico de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermanos? Aunque Cristo dijo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, que era más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y qué hace la pila de rico entonces? ¿Qué hace esa cantidad, esa masa de rico, del Opus Dei? ¿Qué hace esa cantidad de rico metido en la iglesia católica diciendo que van para el cielo y no han cambiado de vida y no han nacido de nuevo? ¡Se fue el gozo esta tarde! ¿No? ¿A su nombre? Pastor, entonces el Evangelio tiene el poder necesario para cambiar cualquier tipo de corazón. Sí, Dios puede cambiar al brujo. Dios puede cambiar al espiritista. Dios puede cambiar al sicario. Dios puede cambiar el corazón de un traficante perdido. Dios puede cambiar el corazón del ladrón, del cogotero, del monrero, del azorro que anda aquí arrebatando del celular. Dios puede transformar el corazón del presidente de la república. Que al
que usted diga no, eso es imposible. Dios es todopoderoso. Y Él puede cambiar hasta el más vil pecador. Y el Evangelio es el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. El Padre le ha dado un regalo a la humanidad, a la sociedad en la que vivimos. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16, en nuestro pasaje bíblico emblemático. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora bien, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al hombre le gusta lo malo, al hombre le gusta el pecado, al hombre le gusta mentir, al hombre le gusta robar, al hombre le gusta la sinvergüenzada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo quiero decirle algo esta tarde, mi amigo querido, hay un periodo que la Biblia nos habla, que es el periodo de la gracia. Dos aménes, gloria a Dios. ¿Qué significa esto del periodo de la gracia? Pablo le dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no quiere que nadie se pierda. Si algún impío, hijo del diablo, se va al infierno, será porque Él lo quiso. Pero si se arrepiente esta tarde, Cristo te perdona, Cristo te transforma, Cristo te hace nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es extraordinario. El Evangelio salva las vidas. El Evangelio transforma familias completas. ¿Cuál es el problema, mi amigo? Que el tiempo de la gracia, el tiempo que vivimos hoy, un día se acabará. No siempre la puerta del arca estará abierta. No siempre los ángeles estarán llamando a Lot que salga de Sodoma y Gomorra. No siempre la gracia de Dios estará manifestada. Hoy usted vive, al igual que nosotros, en un tiempo de gracia, donde cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado tan grande que tengas, no importa, tú vienes a Cristo y Cristo tiene misericordia de tu miserable vida. Dios tendrá misericordia de tu miserable alma. Dios tiene poder para transformarnos a cada uno de nosotros. Pero la puerta se cerrará. La puerta se abrió el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba crucificado. Y en ese momento, cuando la Biblia dice y expiró, salió el Espíritu. En ese momento dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Ese velo que no se podía rasgar. Ese velo se rasgó y dejó abierto la entrada o el camino al lugar santísimo. Ahí comienza el periodo de la gracia. Comienza el periodo de la gracia. Lo que dice la Escritura, lo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienza el periodo de la gracia, maravilloso periodo. Y en el cual vivimos, en el cual nos movemos, el cual es el reino de Dios, mi amigo querido, el reino de los cielos. Entre vosotros está, dijo Cristo. Y aquí en el reino del Señor vemos cosas maravillosas. Vemos milagros que ningún hombre podría hacer. Vemos cosas extraordinarias, vidas cambiadas, milagros extraordinarios. Santo es el Señor. Nadie podría hacer lo que Dios hace en el corazón de los hombres. La religión católica, alcohólica, no tiene poder para cambiar a los pecadores. Pero
tiene poder para cambiar hasta el más vil pecador. Dios los transforma de una manera maravillosa. Pastor, ¿y qué pasa si yo no creo? La Biblia dice ir por el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Uy, la mitad está conmigo y la otra mitad ¿qué? Están mirando al del camión, parece. El del camión parece que es católico, mete más ruido que él. Se haya luego para la casa. Viene a interrumpirnos aquí justo cuando estamos predicando. Alaba lo que él vive. Hoy día se le ocurrió abrir la alcantarillada, salió todo el olor a diablo para acá. Y nosotros ahí parados predicando la palabra. ¡A su nombre! ¡Pastor, y si yo no quiero creer! Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será. Y el que no creyere, dice, será condenado. Así que usted está en usted. En nosotros no. Porque nosotros ya creímos. Y usted me dice, pastor, pero ¿y si no creo? ¿Te vais condenado? Si un regalo. Es un regalo que el Padre le da a la humanidad. ¿Se acuerdan un día que yo les predicaba aquí? La primera vez que dije esto, algunos hermanos me quedaron mirando asustados. Yo dije, ¿sabe cuál es el pecado más horrendo? ¿Cuál es el pecado más terrible de la humanidad? ¿Sabe cuál es el pecado más espantoso de la humanidad? El pecado más terrible de esta humanidad que puede cometer un ser humano será morir sin haber aceptado el regalo que el Padre le daba. Porque todos los hombres somos pecadores. El que va al cielo, el que es santo, el que mi amigo querido, el que fue regenerado, transformado, santificado, todavía está en este cuerpo de pecado. También es un pecador, justificado, regenerado, ¿sí o no? Que la Biblia nos enseña que hasta con un pensamiento puedes pecar. Le miraste la mujer a otro y ya está ahí frito. En Ecuador decimos estamos fregados. Y aquí en Chile decimos, estáis frito. Alaba lo que él vive. Entonces, mi amigo querido, el Señor que calle ese tambor. Alaba lo que él vive. Si la persona se muere sin Cristo, si la persona le toca pasar a la eternidad y no aceptó a Cristo, no aceptó el regalo que el Padre le daba, ¿qué se espera para esa persona? Condenación. Apartado de Dios por una eternidad. Fíjate que los mal llamados testigos de Jehová, que no son testigos de nada, esos son unos hijos del diablo. Andan vendiendo revistas por las calles. El Atalaya, el Despertar, puras mentiras del diablo. Igual que los mormones, los mentirosos más. Fíjate que los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y dicen, el infierno está aquí en la tierra. Y dicen, el infierno es cuando tú estás en una prueba, en un proceso difícil. Ese es tu infierno. Mira qué lindo el infierno. Aquí podéis estar botado, tremenda prueba que estáis pasando. Te vaya a un hogar de ancianos, te vaya al hospital y te atienden, te dan un vaso de agua por último. Mientras estás aquí en la tierra, ¿hay misericordia o no? Cualquiera hace misericordia en el día y te regala un pedazo de pan. Y en el infierno, cuando Cristo habló del infierno, ¿acaso cuando Cristo habló del infierno dijo que era un lugar de relajo, de vacaciones? ¿Acaso el Señor cuando habló del infierno dijo que era algo lindo, algo para ir a descansar? El Señor habló del infierno como algo terrorífico, algo espantoso. Mi amigo querido, Él dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Él dijo que allí no hay descanso, allí el gusano de ellos, que los teólogos dicen que en la mente del hombre, el gusano de ellos nunca muere. Toda la vida te vas a estar revolcando en el infierno acordándote. Oye, pensar que escuché la palabra. Pensar que escuché la palabra. Pensar que estuve ahí cuando los hermanitos estaban en la plaza. Estaban predicando el evangelio. Y yo hice oídos sordos. Pensar que estaba ahí, escuchando. Pensar que tuve oportunidad para escapar. Pero la Biblia dice que el diablo los tiene cuenteados.
El diablo les tiene cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. El diablo los tiene agarrados, el diablo los tiene encadenados. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Tienes que correr a los pies de Cristo. Tienes que correr a Cristo. Cristo tiene poder para reprender al diablo. Ese perro arranca cuando Cristo lo reprende. Cristo tiene poder para reprender al diablo, para cortar cadenas de ataduras. Cristo tiene poder para desatar toda atadura del diablo. El diablo te tiene atado en los vicios. El diablo te tiene atado en cuanto pecado. El diablo te tiene en la condición que estás. Si vienes a Cristo, Cristo hará nueva todas las cosas. Cristo puede restaurar familias. Cristo puede restaurar matrimonios. Cristo puede restaurar la vida del hombre. Cristo le devuelve la dignidad. Por eso alabamos a Cristo. Por eso amamos a Cristo. Porque la Biblia habla de muchos héroes, pero para nosotros el más grande es Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Ni la muerte pudo con él. Él murió en la cruz. Él aguantó los azotes. Él aguantó, mi amigo querido, los escupitajos. Él aguantó las bofetadas. Él fue el que aguantó, mi amigo querido, que lo golpearan hasta la muerte. Él fue el que aguantó los clavos en las manos, en los pies. Él fue el que aguantó. Y todo eso que aguantó, lo aguantó por amor a ti. Lo aguantó por amor a tu alma. Lo aguantó por salvarte. Lo aguantó porque te ama. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y te he prolongado mi misericordia. ¿Sabes si estás vivo? Es por pura misericordia de Dios. Yo también estoy vivo por misericordia. La mayoría de nosotros debimos morir en medio de la pandemia, pero Dios tuvo misericordia. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos vecinos tuyos murieron? ¿Cuánta gente murió? Yo vi gente morir por todos lados. Vi gente morir en Quito, Ecuador. Vi gente morir en Guayaquil, Ecuador. Vi gente morir aquí en Santiago de Chile. Vi la gente morir. En una ocasión en la iglesia se corrió la pandemia y se contagió a más de 70 personas de un viaje. Estábamos todos contagiados, hasta yo contagiado. Porque a veces, amigo querido, Dios nos permite vivir cosas para entender a los demás. No digáis amén tan fuerte. Dios nos permite vivir cosas para entender a los demás. Estando en aquellos días, vimos morir gente. Vimos morir gente, mi amigo querido, no es un juego. Y Dios a nosotros nos preservó la vida. ¿Por qué nos preservó la vida? Por pura misericordia. Estamos vivos por pura misericordia. Y Él dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado. Eso significa te he extendido mi misericordia. ¿Sabes? Si te hubieras muerto ayer, te hubiera llevado el diablo. Te irías al infierno. No habría escapatoria. No habría ninguna forma, mi amigo querido, ninguna forma de escapar. Pero Dios te permitió estar con vida. Y hoy día aquí en esta plaza te trajo el Señor a escuchar esta palabra. Por eso te dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer el amigo? ¿Qué tiene que hacer aquel que oye la palabra? Tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que dejar las tinieblas. Tiene que dejar el mal camino. A lo mejor tú vas a decir, como algunos dicen, pastores, que no estoy preparado. ¿Y quién llegó preparado aquí? Nadie. Todos nosotros llegamos cuando ya no podíamos nada, cuando no podíamos hacer nada, cuando nadie daba una moneda por nosotros.
Ahí apareció Cristo en nuestras vidas. Alguien nos predicó el Evangelio y nos dijo: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo se puede, con Cristo se puede. Tú no puedes, pero Cristo en ti sí puede. ¿Cuántos dicen amén? Algo precioso hace Dios. Se mete por dentro y empieza a cambiar el corazón de la persona. Él dijo: cuando se conviertan a mí, yo sacaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros, dijo el Señor. Cuando uno viene a Cristo, nos lava con su sangre preciosa. La sangre de Cristo es maravillosa. La sangre de Cristo tiene poder. Ella puede limpiar hasta el más vil pecador. Recuerde que en la Biblia casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En la antigüedad los judíos tenían que matar un animalito. Tenían que sacrificar un animalito por sus pecados. Mi amigo querido, pero la Biblia nos habla de que el Padre dio a su Hijo el Cordero inmolado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A Jesucristo, el Hijo de Dios, lo dio a la muerte por amor a esta humanidad. Y la sangre de Jesucristo, que tiene poder, nos lava y nos limpia de todo pecado. Por eso que Juan el Bautista, cuando lo vio en San Juan 1:29, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo, ¿quieres que tus pecados sean borrados? ¿Te gustaría ser restaurado? ¿Te gustaría comenzar una nueva vida? ¿Te gustaría tener una oportunidad? Esta tarde, antes de irnos de aquí, queremos orar por ti. Queremos ofrecerte una oración por salvación de tu alma. Yo no puedo salvarte ni mis hermanos, pero tenemos un Dios grande y poderoso que salva a los pecadores. Él salva a todos los que confían en Él. Pastor, ¿y qué tengo que hacer para entregar mi vida a Cristo? Es sencillo. Solamente ahí donde estás, levanta tu mano así como yo lo hago y vamos a orar por ti. Levántame tu manito así como yo lo hago. Vamos, vamos, que eres el primero. Dios te bendiga, varón. Levántame, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿A dónde hay otra mano? Quiero verla arriba. Dios te bendiga allá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga en la banca. Los hermanos estamos atentos en la banca. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá en la muralla. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos, levante su manito. Vamos a orar por usted. Dios te bendiga, madre. Dios te bendiga, varón. Si hay alguien más, dame un minuto. Levanta tu mano. Quiero verla arriba en la banca. ¿Alguien lo ve allá atrás? ¿Alguien lo ve? Yo no sé quién es. Hay una mano arriba. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, varón. ¿Cómo te llamas? Alberto, Dios te bendiga, Alberto. ¿Hay alguien más? Vamos a orar por ti. Dios te bendiga, dama. Dios te bendiga. ¿Por ahí hay alguien más? ¿En la banca? Dios te bendiga, en la banca allá atrás. Dios te bendiga, muchachos. Los que levantan su mano. Yo les voy a pedir a los que escucharon esta palabra preciosa que me den un minuto y vengan aquí para hacer una oración por ustedes. ¿Puedes venir? Vente, un minuto, denme un minuto, venga. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vente, mujer, vente, vente. Tú levantaste la mano, vente. Te bendiga. Vamos a orar al Señor. Gánense ahí, gánense ahí. Gánense ahí. Dios te bendiga, dama. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No es el Pastor Hugo el que los llama, es el Espíritu Santo que los toca. Es el Espíritu Santo, porque la gloria es de Él. Nosotros no somos nada. Somos simplemente instrumentos para llevar su palabra. El que los salva es el Dios Todopoderoso. Los que vinieron aquí al frente, cierren sus ojitos. Vamos Alberto, te estamos esperando, Alberto, Dios te está llamando. Cierren sus ojitos, cierren sus ojitos. Aquí está el Señor en esta tarde. Aquí está el Señor en esta tarde. Él va a perdonar tus pecados. Él va a limpiar tu vida. Mira el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo pensaba que no va a pasar nadie, porque miraba alrededor y dije: ¿de dónde van a salir almas aquí? Estamos puros hermanos. Pero mire todas las almas que estaban escuchando la palabra. Los que levantaron su manito, vénganse aquí para orar por ustedes. Un minuto. Deme un minuto para orar. Entrégale tu vida a Cristo. Todo va a cambiar. Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Cierra tus ojitos. Empieza a conversar con Dios, que Él está aquí. Pastor, ¿y qué le digo? Dios es espíritu, Él te va a oír. Cierra tus ojitos. Empieza a clamar al Señor.
Dile, Señor, he escuchado tu palabra. Vengo ante ti. Señor, así como el hijo pródigo, te necesito. Cierra tus ojos. Dios está aquí en esta tarde para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Dios tiene poder para limpiar nuestras vidas del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Dios puede limpiarnos de la mollera, la planta, de los pies. Él va a tener misericordia de ti y de tu familia. El Evangelio tiene poder, el Evangelio es glorioso, el Evangelio es maravilloso. El Evangelio es lo más lindo que puede existir, por eso lo predicamos. Si no, no estaríamos aquí, mi amigo. Aquí no estamos para decirte cualquier cosa. Aquí no estamos para decirte algo de hombres. Aquí no estamos para pedirte plata. Aquí estamos para decirte que Cristo te ama, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Que no te olvides que hay uno que murió por ti, que no todo está perdido, mi amigo querido. Que a lo mejor el diablo ha tratado de matarte. A lo mejor el diablo ha tratado, atentado contra tu vida. Pero el Dios del cielo te ama con amor eterno. Y Él está aquí en esta tarde para limpiar tu vida. Estamos con nuestros ojitos cerrados, clamando delante del Señor. Clamando delante de Él. Alabado sea Dios. Los que vinieron al frente. Los que vinieron al frente, oren conmigo. Yo les ayudo. Oremos juntos delante de Dios. Repitamos esta oración. Digan así. Padre nuestro, he oído tu palabra y vengo ante ti. No puedo esconder nada, Señor, pues tú me conoces. Te necesito más que el aire que respiro. Haz un milagro esta tarde y sálvame, que estoy perdido. Te necesito, Jesús. Ya no quiero ser el mismo. Mira por dónde he pasado. Mira todo lo que el enemigo me ha hecho. Señor, estoy esclavo. Estoy esclavo. Necesito la libertad. Necesito que me ayudes. Corta las cadenas, Señor. Corta las ataduras. Rompe toda cadena del diablo. Liberta mi vida. Señor, lávame con tu sangre. Límpiame de toda inmundicia. Límpiame de toda inmundicia. Hazme una nueva criatura. En esta tarde, públicamente, te acepto en mi vida. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que Él está vivo. Creo que Jesús resucitó. Lo recibo como Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Recíbeme, Padre. Recíbeme, Hijo. Recíbeme, Espíritu Santo. Hazme tu Hijo. Hazme tu Hijo. Desde ahora en adelante. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Quédense ahí, está la presencia del Señor aquí. Él está tocando tu vida, Él es Espíritu, siente su presencia. Él es el que toca, Él es el que bendice. Él está aquí consolando tu vida, ayudándote. Él no te ha dejado solo a pesar de que has sido infiel. Él está aquí ayudándote en esta tarde. Él va a limpiar, Él va a sacar todo eso que tiene apretado tu corazón. Él va a sacar todo eso que rompe en esta tarde. Rompe, Dios mío, todo eso que tiene apretado los corazones. Saca, Dios mío, saca esas ataduras,
de los corazones, Dios mío, limpia sus vidas. Hazlas, Dios mío, Padre celestial. Hazlas, Dios mío, Padre amado. Hazlas unas mujeres nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, bendice esta vida, Padre. Han venido no sé de dónde, Señor, pero hoy han escuchado tu palabra. Míralo, Dios mío, aquí están delante de ti, Señor, buscando salvación y vida eterna. Tú eres el que da salvación y vida eterna, Padre. Rellénalos, bendícelos, por amor de tu nombre, Padre. Oramos por ellos, Dios mío. Tú eres bueno, Dios mío, tú sabes perdonar. Solo tú, Dios mío, puedes perdonar esta vida, librarlos de todo mal, de toda maldad, de todo pecado, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Tu Hijo amado, Padre, bendícelos, Padre, por misericordia. Nombre de Jesús, Señor. Tu bendición sobre su vida. Tu bendición sobre su vida. Hermano Daniel Ascuí, ayúdame a orar, ven. Otro hermano queda allá, ven, ayúdame a orar por ellos. Oremos por ellos, que Dios reprenda a todos los demonios. Gloria a Dios por ese. Vamos a estar orando, hermano mío. Vamos orando, vamos orando. Padre bueno, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, ha pasado una multitud de almas, Dios mío, que han escuchado el mensaje de su palabra y de forma voluntaria, Dios mío, han pasado hasta este lugar, han levantado su manito y han dicho: yo necesito a Cristo, yo necesito a aquel Salvador, yo necesito que Él cambie mi vida, Señor del cielo, Padre. Y en esta preciosa tarde, Dios mío, oramos por cada uno de ellos, Señor. Usted conoce su necesidad, usted conoce su lamento, su angustia. Padre bueno, usted conoce su intimidad, usted sabe por lo que cada uno de ellos, Señor, han pasado. Pero en esta noche se cortan las cadenas, en esta noche se desatan ligaduras, en esta noche reprendemos al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos a toda potestad de las tinieblas que suelte estas almas en el nombre de Jesús. Por los méritos de Cristo Jesús, sean libres en esta tarde. Sienta, varón, sienta, hermano, sienta, hermana, la libertad. Sienta que se cortan las cadenas. Sienta la mano del Dios del cielo, que llena su corazón, que llena su vida, que llena su alma. En esta preciosa tarde, Padre, que su presencia descienda en estas 20 almas, en estas 22 personas que han pasado. Que venga la presencia de Dios, que venga el Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias por esta libertad, gracias por esta bendición, Padre bueno. Y como siempre, Señor amado, la pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro gran y bendito Salvador. Amén y amén. Siga ahí alabando al Señor. Alabe al Señor, alabe al Señor. ¿Cuánto tiempo que no puede levantar sus manitos? A ver, levante sus manitos, levante sus manitos. Que Dios lo está libertando. Dios está rompiendo cadenas. Levante sus manitos, levante sus manitos, levante sus manitos. Levanta tus manitos, levanta tus manitos. ¡Ay, Dios mío, Padre! Levanta tus manitos, levanta tus manitos. Levántala, aunque el diablo te diga que no, levántala. Levántala, levántala. Para vivir, porque dijiste, ¡cántala! ¡Cántala, Jesús! ¡Vuela, Espíritu del mundo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Límpiala, límpiala! Eso fuera en el nombre de Jesucristo. Eso fuera en el nombre de Cristo. Espíritu del mundo, Espíritu del diablo. Suéltala, esta vida la compró Cristo a precio de sangre. Esta vida la compró Cristo a precio de sangre. Fuera en el nombre de Cristo. Fuera en el nombre de Cristo. Fuera en el nombre de Cristo. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, libre, libre. Libre, libre para la gloria. Libre para la gloria. Libre, libre, libre. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Libre, 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 libre. Libre para la gloria de Dios. Libre, libre. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Eres libre en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo hay poder, hermano. Nombre de Cristo hay poder. Nombre de Cristo hay poder. Arraquí, arracanda, quita, raca, ya sacándote y toda. Arrayanda,
Chiamaiso. Irra cama canga camarra Chiamaisama. Sí, Padre. Bendita tu presencia, Dios mío. Tú los llamas, tú los salvas. Tú eres poderoso. Siga, siga, siga alabando al Señor. Hay bendición, hay bendición, hay bendición, hay bendición. Alabe al Señor, 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 alabe al Señor. Padre, borra todos sus pecados, límpiala de la mollera, la planta de los pies, santifícala en la palabra que ha oído, Padre. Tu Espíritu Santo, que es real, la limpia en esta hora, Padre, la limpia en esta hora, Padre. Tu sangre, que tiene poder. En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Poderoso eres tú, Dios de Israel. Tú la limpias, Señor, tú la limpias. Sacas toda inmundicia, Padre. La limpias, Padre, para tu gloria, tu honra, tu alabanza, Dios mío. Para la gloria de tu nombre. A la nueva criatura, Señor, ella ha venido a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Nombre de Jesús.
Levante su manito al cielo, levante su manito al cielo. Diga conmigo, gloria a Dios. No se oye, no se oye. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desenvuelta, que atrás de usted hay una hermana, un hermano. Desenvuelta. Desenvuelta. Primero vamos a orar por ustedes. Vamos a darle un abrazo. Las vamos a recibir. Eso, abracen a los hermanos, denle un abrazo ahí. Denle un abrazo. Dios te bendiga, varón. Alcanzaste igual a recibir esta bendición. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿De dónde eres, varón? ¿Colombia? Dios te bendiga. Vamos a anotar tu nombre para orar en la iglesia. ¿Te gustaría, hermano? ¿Ya lo anotaste? Ya lo tienes. Gloria a Dios. Qué lindo. Y se aceptó a Cristo atrás. ¿Cuántas almas hay aquí, hermano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. ¿Ahí hay otro? 28. ¿Y el de allá? ¿Cuál es? Una, 29. ¿Dónde está el hermano Alexander? ¿Por ahí? No. ¿Dónde la hermana Rosita? Ese es 29, ¿cierto? 29. Ah, ya lo contamos, ya lo contamos. La gloria es de Cristo. Aquí hay 29 almas para Cristo. ¿A dónde? ¿Ah? Uno, ya, 30. Acá había otro. 30 almas dice que se entregaron a Cristo. Oiga, qué poderoso. Yo no sé si ustedes sienten, pero hay una bendición especial hoy día. El que no siente nada está muerto. Así que preocúpese y resucite esta tarde. Que hay bendición de Dios. Hermano Eduardo, toca otra de esas que canta de la iglesia. Es tan linda de adoración. A ver si nos acordamos de alguna vez. ¿Cuántos dicen que es lindo, hermano? Qué lindo es su mirar. Qué lindo. ¿Cuándo? Cuando él habla mi alma. Qué bello es de estar con él. Ayúdenme. Porque amando con él, nada me faltará. Lleno de tu amor.
y estaba tan triste. Hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz. ¿Quieres entregarte? Entregar tu vida al Señor. Cierra su boquita, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ella, Dios mío, ha venido, Padre, a entregar su vida ante ti, Señor. Dios mío, no conocemos, Dios mío, su vida, pero quien se ha aburrido de la vida que lleva, Señor, buscando, Padre Celestial, que tú hagas un milagro en su vida, que le hagas una nueva criatura, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pedimos que la reciba, Padre. Transfórmala. Tu sangre que tiene poder, la lava y la limpia en esta hora, de la mollera a la planta de los pies. Hazla una nueva criatura. Saca lo que nos sirve, Padre. Límpiala, Dios mío, de todo engaño del enemigo. Señor, cuántas cosas el diablo, Padre Celestial, los induce allá afuera, pero cuando vienen a ti, tú lo haces nuevas criaturas. Ora conmigo, di así: Padre nuestro, en esta tarde entrego mi vida en tus manos. Te acepto en mi vida como mi salvador personal, desde ahora y para siempre. Perdóname, te he fallado. Necesito que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva criatura. Dile: yo te recibo en mi vida como mi salvador personal, desde ahora y para siempre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Venga una hermana. Dale un abrazo. Dios te bendiga. Bienvenida. 31. Oye, ¿hay alguien más que quiere entregarse a Cristo o ya? ¿O ya estuvo? Cántate otra, hermano Eduardo. Oye, ¿cuál? A ver, vamos. Amor tan grande, profundo y sublime. Nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Amor, Dios te amo. ¿Quién me ayuda, vamos? Solo eres tú, el Dios de amor. Ayúdenme a cantar, vamos. Descansado. Hola, por esta cruz. Por esta cruz. Thank you.
necesita de Dios, necesita de Dios. Dios, cuánto sufre, cuánto dolor. Háblale, Colombia, háblale. No entiende mi corazón. El varón, ese varón está tocado por Dios. Esa muchacha no lo deja. Esa mujer no lo deja. Háblale al varón, háblale al varón. Ayúdale, hermano. Ya, pues, hermano, pues. Los hermanos son terrible lento. Dios te va a ayudar. La bendición para llegar bien. Ahora vamos a terminar y vamos a orar, ¿ya? Sí, para que te llegue otra bendición. ¿Ya te va? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te dieron el tratado. Se los dije, se los dije. El Espíritu da testimonio. Varón, Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Yo te vi. Yo te vi. Pues el Señor te tocó el corazón ahí. Pues de qué, ¿de qué? ¿De dónde eres? Sí. ¿De dónde eres? ¿Qué fue? Haití. Sí, Haití. Dios te bendiga, ¿ya? Ya. ¿Quieres entregarte a Cristo? Sí. Él quiere entregar su vida a Cristo, hermano. A la gloria del Señor. Vuelve a la casa del Padre, de donde nunca debiste salir. ¿Tu madre cristiana o no? Sí. ¿Tu madre cristiana? Ella debe estar orando por esta ovejita que se ha apartado. Pero hoy aquí en la plaza, Dios te salió al encuentro. Tocó tu vida. Ora conmigo, di Padre nuestro. Repite, Padre nuestro. Padre nuestro. He oído tu palabra. Y vengo ante ti. Perdona mis pecados. Lávame y límpiame. De toda inmundicia. Con tu sangre preciosa. En esta tarde te acepto. Como mi único Salvador personal. Entrego mi vida a Cristo. Y te recibo. Como Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. Y dame vida eterna. Por Cristo Jesús. Hazme templo de tu espíritu. Y ayúdame a ir a la iglesia. Ayúdame a congregarme. En el nombre de Jesús. Eso está. Eso está. Amén. 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 Dale un abrazo, dale un abrazo. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran? La mamá está orando en la casa por este. Este anda buscando la perdición aquí en la plaza. Mire, Dios lo le salió al encuentro aquí. Gloria a Dios. ¿Me puede grabar? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Podría. Quiero darle un saludo a Dios. A mi manera, puede ser. Yo ya lo acepté. ¿Ya? ¿Ya? No. No, aquí nosotros estamos, pero quiere entregar tu vida a Cristo, ya lo entregaste. Sí, yo le entregué. Ya entregaste mi vida a Cristo. Quiero saludarlo porque estoy agradecido de él. Ya. ¿Me entiendes? Esto es para mi hija. ¿Me podría grabar, por favor? Es un saludo a Dios. Ora aquí, ora aquí, ora aquí, aquí, aquí. Ora, ora al Señor. Ora, dale. Ora al Señor, ora. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Así no, así no. Así. Ya, déjame orar por ti, ¿ya? Cierra tu ojo, cierra tu ojo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este varón que ha venido, Dios mío, Padre celestial, Señor, y reprendemos toda obra del diablo, toda obra, Dios mío, contraria, en el nombre de Jesucristo.
todo lo que no te agrada, Dios mío. Reprendemos, Dios mío, Padre Celestial, espíritus de confusión. Reprendemos espíritus de error. Limpia su mente, Padre. Limpia su mente, Dios mío. Reprende al diablo, Dios mío. Límpialo, límpialo, límpialo. Hazle una nueva criatura, Dios mío, que se convierta de verdad, Dios mío. Que cambie de vida, Padre. Dios mío, Padre amado, ante ti todos estamos al descubierto, Padre. Límpialos, en el nombre de Jesús. Tu bendición con él, Padre. Abre su mente. Quita todo, Dios mío, toda atadura en su mente. Para que pueda leer las Escrituras y entender el Evangelio. El Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero, Padre. En nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. A buscar de Cristo. Denle un papelito, denle una... ¿Cómo se llama? Ahí están. Ahí te van a regalar uno. ¿Quién se quiere ir? ¿Cantamos otro? Pues no se quieren ir estos hermanos. Cántate uno bien de esos. ¿Ah? Uno de fuego. Pues. A ver, a ver. Ya Samuela, métele ahí con la mandolina. Oye, ayúdenme a cantar, sí, pues me quedo sin voz. Ustedes, yo canto mal, pero canto al menos vos. Ustedes cantan bien y no cantan, pues. Ayúdenme, vamos. Ya, los niños, ayúdenme los niños a cantar, ¿se lo saben? Vamos. Eso, son las alabanzas de guerra. Canta, William, canta. Vamos. Hay libertad para alabar a Dios. ¡Eso! Estos son los que alaban al Cordero. Estos son los que alaban al Cordero. Han lavado su ropa con la sangre. Han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Al Cordero, estos son los que alaban al Cordero. Alabado tu ropa en la sangre. Alabado tu ropa en la sangre del Cordero. Alabado su ropa en la sangre. Alabado su ropa en la sangre. Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Rey de reyes y señor de señores, hace un gran. Con voz de arcángel y con trompeta, de Dios vendrá. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de Dios vendrá. Apresúrate, Señor, te esperamos. Apresúrate, Señor, te esperamos. Apresúrate, Señor, te esperamos. Así vendrá. Con voz de arcángel y con trompeta, de Dios vendrá. Apresúrate, Señor, te esperamos. Apresúrate, Señor, te esperamos. Apresúrate, Señor, te esperamos. Así vendrá. Así
Padre, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria. Damos la gloria al Señor. Nos estamos pidiendo ofrenda, ¿no es cierto? Pero el servito dijo, quiero darle una ofrenda. Nos estamos pidiendo ofrenda. Así que ahí la vamos a poner, arriba de la mesa. ¿De cuánto es esto? Ya. Voy a correrla para allá porque si Dios toca a alguien no se lo puedo impedir. Si hay alguno que quiere bendecir la obra, no se lo puedo impedir. Es capaz que alguien diga, yo quiero ofrendar igual y quiere y dejarla ahí, pues ya. Padre, bendícenos de esta reunión. Despídenos. Hemos sido grandemente bendecidos. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en la plaza. Gracias, Señor, por bendecirnos. Cuida a mis hermanos. Llévalos con bendición a sus hogares. En el nombre de Jesucristo. Tu bendición, esa bendición que viene de lo alto, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, gracias, Dios le multiplique. Mire. Gloria a Dios, ya. Están ofrendando, ya. ¿Ah? Vamos, gloria al Señor. No, no podemos negarle que ofrenden, pues si quieren ofrendar. Gloria al Señor. Ya. Eso. Vamos, Steven.